Bien, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo creo que ya cantaron a Dios, ya alabaron su nombre. Pues vamos a entrar a la palabra para aprovechar el tiempo. Sé que pues algunos viven lejos y tienen que regresar a su lugar. Pues que Dios les bendiga. Vamos a buscar nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer dos partes del versículo 1 al 7 del capítulo 5 y luego el capítulo 10 del versículo 1 al 7 también. Vamos a tener la lectura. Bueno, lo voy a leer yo y ustedes con la vista. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos ahora a buscar en el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Oremos. Señor Jesucristo, aquí hemos leído esta porción de tu palabra, pero tú eres el que lo has revelado, Señor. Ahora, Señor, revélanos a nosotros también, nuestros corazones, que podamos captar, que podamos entender esta palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Padre, úsame solamente como un vaso, como un instrumento, y que tú seas, Señor, el que vengas en nuestro medio para ungirnos, para hablar tu palabra, Señor. Que yo no hable otra cosa, sino lo que tú has revelado en este tiempo. Te pongo en tus manos, Señor,
y que tú seas nuestro invitado de honor en esta tarde, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Puede tomar sus lugares, hermanos. Voy a hablar un tema, quizás este es el principio, como dice el profeta, la brecha entre la edad y los sellos. Usted sabe que hubo 7 edades y 7 sellos, pero en medio de esos 7 edades y 7 sellos está el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5. Y entonces usted sabe que en el capítulo 4, pues, ahí habla de 4 seres vivientes y su característica de cada uno. Y el profeta, pues, lo reveló en los sellos el significado de cada uno de estos seres vivientes. Pero aquí en el capítulo 5, que es entre la brecha, entre los sellos y las edades, es donde podemos ver qué es lo que el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento que dijo, así como Juan fue enviado para procurar su primera venida, así tu mensaje va a procurar la segunda venida. Bueno, claro que en esto se interpreta que Él va a venir, ciertamente el profeta dice que físicamente Él va a venir en las nubes y ahí lo vamos a ver físicamente. Pero acá Él está en medio de nosotros por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio del ángel del pacto, el ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo. Y entonces hemos escuchado que el ángel que se le apareció a Moisés, se le apareció a Pablo, es el ángel que es Cristo, la palabra, y ahora en esta edad se ha aparecido este ángel aquí para revelar este libro que estaba cerrado. En el capítulo 5 dice que el libro estaba cerrado y que no había ni uno digno de abrir ese libro. No había, Juan comenzó a llorar porque vio que no había ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese libro. Pero luego le dice, no llores, Juan, porque aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido para tomar ese libro y abrir sus 7 sellos. Y entonces ahí vemos que Juan miró allá en medio del trono, estaba saliendo no un león sino un cordero ensangrentado para tomar ese libro. Y entonces cuando ese libro él lo tomó, dice que en el cielo hubo un gran regocijo, un gran avivamiento. Los ángeles, los querubines, los 24 ancianos, todos se gozaron y dijeron, Señor, digno eres de tomar ese libro, porque, dijeron los 24 ancianos, porque tú nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y con tu sangre nos has hecho rey y sacerdote, y reinaremos con Dios. Y dice que los ángeles también se postraron y también le adoraron. Y también dice que los que estaban en el cielo, los que estaban en la tierra y en la mar, todos también tuvieron un gran avivamiento. Bien, ahora vemos en el capítulo 10 que el libro ya está abierto. Desciende un ángel para traer ese libro abierto. Bendito sea Dios. Ahora,
Si nosotros vemos aquí en Apocalipsis, en la revelación de que el profeta dice, bendito sea Dios, dice: ahora recuerden, el séptimo ángel estará sobre la tierra en el tiempo de su venida. Así como Juan estaba predicando su mensaje, cuando vino el Mesías, Juan sabía que lo vería porque le tocaba a él introducirlo. Y sabemos por las escrituras allá en Malaquías capítulo 4 que debe de haber uno semejante a Juan, un Elías, en el cual pueda llegar la palabra de Dios, y él debe revelar por medio del Espíritu Santo todos los misterios de Dios y restaurar la fe de los hijos otra vez a la fe de los padres apostólicos. Restaurará todos los misterios sobre los cuales han conjeturado por todos estos otros años denominacionales. Eso es lo que nos dice la palabra. Y únicamente soy responsable por lo que ella dice. Así está escrito, es la verdad. Así es. Bien, dice, ahora vemos que este libro sellado con siete sellos es el misterio de la redención. Es un libro de redención de Dios. Ahora, en este tiempo, todos los misterios deben ser consumados. Cuando este mensajero comience a proclamar, ahora aquí tenemos el ángel sobre la tierra. ¿Quién es? ¿Quién fue el ángel sobre la tierra? William Branham, ¿no? ¿No era el séptimo ángel? Ahora viene, dice, en el cielo, uno del cielo con un pacto, el arco iris. Esto solamente puede ser Jesucristo. Igual como estaba en Apocalipsis capítulo 1, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, y también en el capítulo 4, el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Un arco iris había alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora aquí viene. Ahora aquí estaba el ángel. Pero ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo debía de pasar esto? Es cuando dice, cuando todo termine. Cuando en el versículo 6 del capítulo 10, como dice, ¿verdad? Ahí dice: juró por el que vive, que por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo? Estaba diciendo que iba a no ser más. Era cuanto esta edad de la Odisea, la séptima edad, saquen a Jesús de la escena, saquen el mensaje, la palabra, entonces Dios deja de tratar con ellos. Ahora viene el séptimo ángel a revelar el misterio del ángel que trae el libro abierto. Tenía que estar aquí en la tierra. Este ángel trajo el libro abierto para revelar este misterio. Bendito sea Dios. Y entonces este séptimo ángel tenía que estar aquí para que estos sellos sean abiertos. El tiempo se acabó. Se acabó de Dios de tratar con la séptima edad. Ahora está tratando una novia.
Por eso estos misterios no lo pueden entender las religiones, porque para ellos esto no es correcto. No pueden aceptar que Dios le haya revelado estos misterios a un profeta para esta edad. No lo pueden creer, pero nosotros creemos que Dios ha revelado estos sellos por medio del séptimo ángel, por medio del séptimo mensajero. Todo lo que estaba escondido, que no pudo revelar Lutero, solamente tuvo una parte de justificación. No pudo terminar. Ahí se quedó y se organizó. Wesley también en su edad llegó a santificación. No pudo avanzar más. No pudo creer en lo sobrenatural, en el bautismo del Espíritu Santo. Pero vino Pentecostés y él creyó en ese bautismo del Espíritu Santo, en el derramamiento de los dones, pero no pudo avanzar más. Se organizaron, se denominaron y se quedaron con los dones. Pero ahora Dios en este tiempo está revelando su palabra, su mensaje a una novia, a una elegida, a una predestinada. Ahora, redimir, ¿qué cosa es redimir? Redimir es regresarnos a donde estábamos en la mente de Dios. Hoy dice que la redención no es para todos solamente, sino los que estaban escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero, y el que estaba en sus santos pensamientos, son los únicos que pueden ser redimidos. Bendito sea Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, estamos expresando lo que Dios ya había escuchado antes. Dios había escuchado, como dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando los hijos del alba me adoraban? Estábamos en los pensamientos de Dios. Él lo estaba escuchando en su mente. Pero ahora no es pensamiento, ahora ha sido expresado por medio de la palabra, que lo que estaba en su mente, que le estábamos adorando, ahora lo estamos haciendo, lo estamos expresando. Él ya lo había escuchado desde antes de la fundación del mundo, que los hijos de Dios le estaban adorando. Pero no había todavía ni hecho el mundo, no había hecho esta tierra, no los había manifestado, pero él sabía que iba a venir hijos, que iba a venir hijos, que iba a venir Adán, que iba a venir Eva. Y él sabía también que iba a caer, que iban, y también puso el nombre, puso al Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, para redimir a aquel que iba a caer, para expresar que él también es redentor, es salvador. Bendito sea su nombre. Entonces él, sabiendo todas estas cosas de antemano, entonces él sabía que Adán iba a caer. Él trajo la muerte por medio de la incredulidad de Eva. Todo lo que era hermoso, el Edén hermoso, ¿qué hizo? Lo perdió Adán. Adán era dice el profeta, era un pequeño dios. Eran pequeños dioses. Ellos, Adán podía ordenar esto, ordenar lo otro y hablar, y todo lo que él diga era así. Pero cuando él perdió eso, el libro, ¿qué libro? Es el donde se iban a manifestar cada hijo. Ahí estaba escrito su nombre de cada uno de sus hijos, la herencia de la tierra, el título de la tierra. Adán era el dueño de la tierra, era el dueño de todo. Él era un pequeño Dios, tenía todo en sus manos. Bendito sea Dios. Iban a ser manifestados los hijos, pero por causa del pecado, ahora, ¿dónde quedó el libro? ¿Dónde estuvo el libro? El libro regresó al dueño original. Ahí está ese libro,
Pero ahora el diablo se enseñoró de la tierra y dijo: son míos. Y dice el profeta: ciertamente el diablo es todo el que gobierna. Él gobierna todo aquí en la tierra. Pero tenía que venir alguien de algún lugar que sea santo, un lugar donde no había pecado. Todos aquí pecaron por el sexo, todos nacen pecado. Tenía que venir alguien de algún lugar donde no había pecado. Bendito sea Dios. Y entonces el único que podía venir a redimirnos, claro que Dios dejó solamente, como dice, un sustituto, un animal, un cordero, para que el pecador pueda matar el cordero en lugar de que muera él, muera el cordero. Pero eso estaba anunciando que un día iba a venir un verdadero cordero. El que estaba en la mente de Dios, estaba escrito desde la fundación del mundo, que el cordero fue muerto ante la fundación del mundo. Bendito sea Dios. Pero ahora dice la palabra de Dios, aleluya, que dice acá, bendito sea su nombre. Ve, los siete sellos sobre el libro lo mantiene sellado. El libro es absolutamente un libro sellado. Hasta que los siete sellos sean abiertos, el libro sellado con siete sellos. Ahora es distinto. Bendito sea Dios. Esos siete truenos son distintos a los siete truenos. ¿Ve? Estos son siete sellos sobre el libro y no serán abiertos hasta el mensaje del séptimo ángel. ¿Ve? No va a ser abierto hasta que el séptimo ángel esté aquí en la tierra. Por eso dice el profeta, estuvo ministrando muchos 30 o 35 años en la denominación, trayendo la primera etapa, sanidad; la segunda etapa, discernimiento. Pero dice allá, los falsos ungidos, dice el profeta, pero la apertura de los siete sellos es la tercera etapa, revelar los misterios. Es donde entra el mensaje. Claro que antes de los sellos se han abierto, el profeta tuvo cinco manifestaciones de la tercera etapa. Usted lo sabe, ¿verdad? Cinco. Pero dice, solamente es un ensayo. Es un ensayo de lo que viene. Y entonces los sellos fueron abiertos, fueron revelados de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a suceder. Todos los misterios, cómo empezó la edad, cómo estamos viviendo en este tiempo y qué es lo que viene más adelante. Bendito sea Dios. Pero lo más grandioso de la revelación es cuando usted se encuentre escrito su nombre allí y pueda decir que usted está dentro del plan de Dios, dentro de la redención. Usted es parte de ese libro que estaba sellado, pero ahora ha sido abierto. Bendito sea Dios. Todo lo que dice acá, bendito sea Dios. Primero, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué éramos antes de venir acá? Estábamos, dice el profeta, en la basura. Otros estaban en el abismo, que no podían salir. Otros estaban tirados ahí en la basura, donde andaban toda clase de bichos. Pero Dios a uno lo sacó del abismo, porque estaba gimiendo y clamando. Otros Dios lo sacó de la basura,
para traerlos y justificarlos y lavarlos con su sangre. Dice que la sangre que derramó es como el cloro que lava, es como el cloro que la lavandera echa la ropa que tiene mancha y le quita la mancha. Entonces la sangre del Cordero de Dios es un cloro que emblanquece, que limpia, que lava, que quita todo pecado. Bendito sea Dios. Entonces estaban gimiendo, estaban allí en el abismo, no podían salir, porque Adán y Eva perdieron los derechos, perdieron todo, y todo los puso a la muerte, al dolor, a la enfermedad. Él, la vida lo convirtió en muerte. Entonces necesitaba alguien que venga de un lugar donde no había pecado, donde no había maldad. Es un lugar santo, y el único lugar santo es donde está Dios. Él dice, el profeta: yo pensé que Jesús me amaba y que Dios era solamente me quería enjuiciar o condenar, pero cuando me di cuenta que Jesucristo es el mero corazón de Dios, que es el mero corazón de Dios, o sea Dios, sabemos que Él es espíritu. Él es espíritu, Él no puede morir como espíritu, pero Él, su palabra, el que salió de su mente, la palabra, el verbo, se hizo carne. Hoy dice el profeta, la sangre no es sangre judía, no es sangre gentil, es sangre de Dios. Somos comprados por la sangre. No de un judío, no de un gentil, sino es la misma sangre de Dios. Bendito sea Dios. Y entonces dice acá, ellos cayeron, perdieron los derechos de la vida eterna. Esto sucedió en la caída de Adán y Eva. Entonces de la vida eterna cayeron a muerte, allá en el huerto del Edén. Y trajeron toda la naturaleza sobre la cual estaban también a muerte. Antes de esta caída no había muerte. Ningún árbol, ningún animal. Hay solamente una cosa que no puede morir. Solamente Dios es el que tiene vida eterna. Él es eterno. La única manera de nosotros evitar la muerte es teniendo en nosotros la vida eterna. Y esta era la vida para ser hijos e hijas de Dios. Pero como dije esta mañana, cuando morimos en pecado, allí mismo vendimos nuestra primogenitura y cruzamos este abismo. Bendito sea Dios. Pero ahora dice, cuando Adán cayó, todos los trajo a muerte. Todos murieron. Todos nacen para morir. Todos no pueden salvarse. Nadie. Nadie puede salvar a otros. Recuerdan que Moisés quería, cuando Dios dijo, sepárate, voy a matar a este pueblo rebelde. Pero dijo, Señor, mátame a mí, pero no mates al pueblo. Dice el profeta, ¿quién estaba clamando dentro de Moisés? Era el Espíritu de Cristo. Era Cristo que estaba parándose a la brecha. Dice, mátame a mí y no mates al pueblo. Pero dijo el Señor, no, yo voy a matar al que desobedece. Pero entonces dice el profeta, ¿por qué dijo mátame? Porque Cristo estaba en él, sabiendo que un día Jesucristo iba a venir a dar su vida por la nuestra. Un día también Abraham, le dijo Dios a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio allá en el monte Moriah, llévalo y ahí me lo ofrezcas para un sacrificio. Abraham, obediente, tenía fe.
Él se encaminó con su hijo, le puso al hijo la leña, él llevó el fuego, llevó el cuchillo y se fueron. Y al llegar ahí, le dijo a sus dos sirvientes: quédense aquí, que yo y mi hijo vamos a adorar a Dios y regresaremos. Regresaremos. Él sabía que si él mataba a su hijo o lo consumía y lo quemaba ahí como sacrificio, sabía que Dios lo podía levantar otra vez. Tenía esa fe que lo podía hacer. Pero más adelante le dijo: papá, mira, aquí llevo la leña, usted lleva el fuego, el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Dijo: Jehová proveerá, hijo. Estaba hablando una palabra creativa, que Dios es poderoso para proveer ese sacrificio. Así que cuando llegaron a aquel lugar, comenzaron a limpiar el lugar todo alrededor, juntando las piedras, hicieron el altar. Y el hijo le dijo: hijo, acuéstate en el altar donde está la leña, yo te voy a ofrecer el sacrificio. Y le puso las manos y lo amarró, y le puso los pies y lo amarró. Y el hijo no se movió como un manso cordero. Y entonces el Abraham le estaba por clavarle el cuchillo, cuando Dios le dijo: detente, no toques al muchacho. He visto que me amas, he visto que no me has negado a tu propio hijo. Detente. Bueno, ¿por qué lo detuvo? Porque sabía que esa sangre no iba a redimir a nadie, era sangre humana. Pero Dios sabía que más adelante iba a venir a su hijo Jesucristo, darlo en sacrificio por amor a nosotros. Esa sangre sí vale, porque es sangre de Dios, es sangre de Manuel, que tiene poder para nosotros, para limpiarnos, para lavarnos, para santificarnos, para completamente hacernos libre. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces él, como dice, cuando el hombre ha sido redimido, ella no tiene deseo de nada. Él no tiene nada de deseo de nada, porque ahí terminó todo. Bendito sea Dios, ¿ve? Ahora, fíjense en lo que hizo el Hijo de Dios, el segundo Adán. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también lo haréis. Amén. Bendito sea Dios, ¿ve? Jesucristo, la muerte lo trajo en vida. Lo que Adán convirtió en muerte, Jesucristo lo convirtió en vida. Él dijo: Lázaro, sal fuera. La hija de, el hijo de la viuda de Naín le dijo: levántate. Lo estaba llevando al cementerio. Le dijo: levántate, joven. Y se levantó y resucitó. Y a la hija de Jairo llegó y le dijo: levántate, muchacha. Y la muchacha se levantó. Él, lo que estaba muerto, él lo volvió en vida. El que estaba paralizado, él lo levantó. El que estaba ciego, él le dio la vista. Bendito sea Dios, ¿ve? Todo lo que Adán convirtió en muerte, en enfermedad, Jesucristo lo trajo en vida. Nuestro segundo Adán. Ahora, como dice el profeta, ahora el título de la propiedad se había perdido. Ahora está en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso. Cuando Adán perdió el título de la tierra y de la vida eterna, las manos inmundas de Satanás no lo pudieron tomar. Entonces volvió a su dueño original, Dios mismo. Vamos a ver estas cosas enseguida, porque ahí estaba sobre el trono con el título en la mano. Eso hace sentirme religioso, el título de propiedad de la vida eterna. El título de la vida eterna, cuanto Adán lo ganjeó por la sabiduría, la cual anhelaba más que la fe, entonces volvió directamente a las manos del dueño original, el Dios Todopoderoso. Pero necesitaba alguien que lo reclame, alguien que lo pueda
Por eso dice Juan que cuando él vio que no había ni uno digno, se puso a llorar. Señor, si no hay quien nos redima, estamos perdidos. Es en vano todo lo que hemos pasado en la tierra, si no hay ninguno digno. Ahí dice el profeta, no aparece cuando reclamo, ¿dónde está? ¿Dónde está la religión de más ahorita que hay más de 2,000 religiones o más? ¿Dónde están los superintendentes, los supervisores, las iglesias? ¿Dónde están para decir, yo soy el que lo puedo redimir? ¿Dónde están las tantas santas que hay o tantos santos que hay que dicen que son intercesores? ¿Dónde están que pueden reclamar el libro? Ninguno aparece ahí, ni un profeta, ni un ángel, ni un querubín, sino que tenía que ser alguna persona semejante a nosotros que tenga esa capacidad, que tenga ese derecho de hacerlo, pero esa persona tiene que ser venido de un lugar santo, que él pueda pagar ese requisito, que él pueda pagar. Por eso cuando él vino a la tierra, el diablo le dijo, mira, no necesitas derramar tu sangre, no necesitas ir tú a la cruz, solamente póstrate y adórame y te doy todo el mundo. El diablo se sintió dueño de este mundo y de toda la gente, pero Jesucristo sabía que tenía que pagar el precio, tenía que dar su sangre para poder reclamar los derechos de esta tierra. Él lo volvió a comprar, lo volvió a redimir, lo volvió a recuperar y él lo tiene en su mano. Ahora, ¿está usted en ese libro? ¿Y él ya lo tiene? ¿Está dentro? ¿Está dentro de ese libro que él lo tiene ya? Ya lo tiene, solamente falta venir a reclamar. Dice el profeta, él ya tiene el libro. Ahí están todos los nombres de su novia, todos los que iban a venir a la tierra. Mira, por eso, ¿cómo vamos a pensar que todos son hijos de Dios, que todos se van a la gloria, que todos son salvos? No, hermanos, si cuando Jesús vino, no todos le creyeron, no todos le recibieron. Dice que los sacerdotes le trataban a Jesús, samaritano, diablo, nacido legítimamente. Todo eso le estaban diciendo. No creyeron en él. Pero más esa samaritana, esa mujer de mala vida, ella cuando el Señor le dijo su vida, ella dijo, me parece que eres un profeta. Me parece que eres el Mesías. Le dijo, yo soy mujer, yo soy eso que hablo contigo. Ella se estimuló de tal manera que salió a decir, vengan a escuchar a este hombre, es el Mesías, es el prometido, es el que habló Moisés, que había de venir, ya dijo toda mi vida. Y por el testimonio de ella, la gente vino y escuchó el mensaje y dijo, verdaderamente, este es el Mesías. Ahora, podemos decir que en este tiempo no es el mismo Espíritu Santo que estuvo obrando en el profeta William Branham, que él es el que estaba velado para discernir los corazones. No es William Branham el que levantaba a los paralíticos, era el ángel. Él decía, está el ángel. ¿Quién es el ángel? Es Cristo. Ahí estaba él ministrando la sanidad. ¿Quién es el que estaba usando la vista del profeta, los labios del profeta? Era Cristo. Cristo es el que estaba discerniendo para manifestar al Hijo del Hombre, que es la promesa que iba a venir a manifestarse. Ahora, ¿quién es el que reveló los sellos? No William Branham, es Jesucristo. Él es el sello, Él es el séptimo sello, Él es el mensaje, Él es la revelación, Él es la palabra.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, fíjense bien, dice acá en Ya ha salido el sol, página 43, párrafo 307. Fíjense bien en lo que hemos visto en estos días. El poder vivificador ha llegado hasta nosotros para abrir los siete sellos. ¿Qué fue aquello? ¿La inteligencia de un hombre? No. Fue el poder vivificador de Dios. ¿Ve? El poder vivificador de Dios nos predijo que esto iba a suceder. Ven, el poder vivificador nos predijo que sucedería. Ven, el poder vivificador de Dios hizo que el mundo testificara al respecto que es la verdad. El ángel del Señor, como le dije, estaba en esa columna de fuego. Bendito sea Dios. El poder vivificador permitió que el mundo testificara que es la verdad. Y en eso ellos no supieron lo que era, pero nosotros sabíamos, solo había que mirarla de la manera correcta. Ahí está nuestro Señor. Ven. Fue Él quien abrió esos sellos. ¿Quién abrió los sellos? Él es esos sellos, porque toda la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo es los sellos que fueron abiertos. Entonces, ¿qué es la apertura de los sellos? Es Cristo revelado. Aquellos siete ángeles que representaron todas las siete iglesias completas, y nosotros no lo podíamos ver, lo hicieron. Ellos tomaron la fotografía, no fuimos nosotros. Él allí está parado. Ahí, juez supremo, mostrando que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. ¡Qué tremenda edificación el poder edificador hizo eso por nosotros! ¿Ve? Ahí estaba el rostro, ahí estaba Jesucristo, el ángel fuerte, revelando, trayendo los misterios, los que estaban cerrados allí en el capítulo 5, ese libro. Ahora en el capítulo 10, ese libro fue abierto y se lo reveló a su profeta. Pero Cristo es la revelación, Cristo es el sello, Cristo es la palabra, es Cristo revelándose, que es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿quién es? ¿Quién vino a traer la revelación? William Branham solamente fue un vaso. Muchos lo toman a él, se confundieron. ¿Eres tú Jesús? No, Él tiene un cuerpo. Yo no soy ese cuerpo, yo soy un siervo como ustedes. Solamente, y dice, pero que tú haces las obras que Él hizo. Pues Él dijo que cuando Él venga en nosotros el Espíritu, las obras que hizo también lo haremos. Pero yo, hablando, dice, yo soy un pequeño Mesías, un pequeño Dios, y todo el que tiene el Espíritu Santo es un pequeño Mesías, un pequeño Dios, un pequeño ungido, pero no somos Él. Él tiene un cuerpo ahí que está esperando a esa novia, lo va a buscar en la nube, va a bajar, ahí lo va a encontrar. Bendito sea Dios. Pero el que vino a revelar esto es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, que es el que tuvo con Moisés, que tuvo con Pablo, que siempre es mismo Jesucristo en forma del Espíritu Santo. Él está aquí para revelar estos misterios, pero su cuerpo físico va a venir cuando la novia esté lista, cuando ella esté preparada y sea levantada. Entonces ahí lo va a encontrar, como dice Juan, lo veremos como Él es,
porque tendremos un cuerpo como su cuerpo de Él. Entonces allí lo veremos, y entonces Él los llevará a la gran cena de la boda del Cordero. Ahí estará con nosotros, y después de un poco de tiempo, mientras la tribulación está cayendo en la tierra, Él va a ver que su pueblo, que los 144,000 están en un gran apretura. Entonces Él deja un rato a la novia y va a buscar a esos 144,000. Entonces ellos sí lo verán, ellos verán aquí, como dice Zacarías capítulo 13:6, que verán en sus manos la señal del clavo, y ellos verán la señal de la lanza y de todas sus heridas, y de dónde tomaste esa herida, en la casa de mis amigos, y se dan cuenta que es sus padres que lo habían rechazado, pero es el mismo Cristo que está regresando para librarlo, para sacarlo de aquel gran tribulación que están pasando. Y entonces el mundo cae en caos, cae la bomba atómica, viene la destrucción del mundo. Entonces Él lleva a sus 144,000 y la novia estará ahí. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ellos sí lo van a ver físicamente, pero la novia lo está creyendo, que Él está aquí también. ¿Cuándo creen que Él está aquí? Él está aquí. Él es el Espíritu Santo. Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces Él está aquí. Lo tenemos que aceptar y creer que Él está aquí. Es el mismo ayer y hoy sigue siendo el mismo. Yo creo que Él está acá. Entonces la revelación es grande, es profunda. No les puedo hablar todo lo que el profeta dijo, pero sí una parte, cuando menos. Bendito sea Dios. Solamente les voy a confirmar una parte ya para cerrar. Como dice, ahora dice, aquí note usted lo que hay, la ley requería un redentor semejante para redimir una cosa perdida. La gracia cumplió con este requisito en la persona de Jesucristo. Uno semejante tenía que nacer del linaje humano. Ahora, ¿cómo podríamos tener uno así, reconociendo que todo el que nace tiene que venir por el pecado? Y cualquiera que pueda ver que fue un acto sexual allá en el principio está completamente ciego, porque todo el que nace, nace de mujer completamente. ¿Se ve? Nace de mujer. Dios demanda un redentor semejante, tenía que ser humano. Oh, hermano, ¿ahora qué vamos a hacer? La ley así lo requería. No podía tomar un ángel, tenía que tener un hombre, porque nosotros no somos semejantes a los ángeles, sino únicamente entre nosotros mismos. El ángel no cayó, es un ser completamente distinto, tiene un cuerpo diferente, nunca pecó ni nada de eso, pero la ley requería un redentor semejante, y todos los hombres sobre la tierra habían nacido por el sexo. Ahora no pueden ver ustedes de dónde vino la cosa. Ahí es donde tuvo su principio el pecado. ¿Ve usted dónde está aquí? Vemos claramente la simiente, la serpiente. Ahora note bien, la ley requería un redentor semejante, y este redentor tenía que nacer del linaje humano. Eso nos deja en una calle ciega. Pero déjeme tocarle la trompeta. El que nació de la Virgen fue un producto perfecto. Amén. El que nació de la Virgen fue nuestro redentor semejante, que no fue otro sino el Dios Todopoderoso, que llegó a ser Emmanuel, un redentor semejante, cumplió con el requisito. Ve usted cómo Dios demanda un requisito, y nosotros mismos nada podemos hacer, pero viene la gracia, hace sombra a la ley, y de ahí sale el producto. Amén. Bendito sea Dios. Cuando usted llega ahí
al hogar celestial como el hermano Neville canta de vez en cuando. Cuando llegue a mi casita allá al lado del cerro, cuando usted llegue, oiga aquella mañana allá en el lejos, algunos cantando sublime gracia. Aleluya. ¿Eh? Eso fue lo que Dios hizo. Ahora, note que Redentor tenía que ser uno semejante a nosotros. Por consiguiente, un ángel no podía tomar ese lugar, ni tampoco un hombre. Tenía que ser un hombre que no hubiese nacido por medio de un acto sexual. Entonces el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, la Virgen. A la verdad es que Jesús no fue judío, no fue gentil. Jesús era Dios. Exactamente, su sangre no vino por un acto sexual, más bien fue sangre santa creada por Dios. Aleluya. Bien, somos comprados por la sangre de Dios. Así dice la Biblia: sangre de Jesús, sangre del Señor, sangre de Dios, sangre de Jesús. Es el mismo, bendito sea Dios. Bien, no somos comprados, así que. ¿Quién reclama? ¿Qué iglesia? ¿Qué tabernáculo? Dice que ahí está la salvación. La salvación solamente está en el Señor Jesucristo. No, aquí desaparecen todos los tabernáculos, todos los templos, todas las iglesias, todas las religiones, todos los hombres. Ni un hombre pudo pagar. Solamente uno merece la gloria. Es el único que nos compró con su sangre. Aleluya. No hay, hermano, aquí aparece, como oímos el primer mensaje, la humildad. Jesucristo murió como un cordero humilde, pero Él venció la muerte, venció el pecado, venció todo y nos redimió con su sangre preciosa. Aleluya. Cuanto Él venga a redimir, será el león de la tribu de Judá, el rey de reyes, Señor de señores. El que es, ¿qué es para usted hoy? Mi sacerdote, mi abogado. El que era, ¿quién era? Mi profeta, mi cordero, mi salvador. El que ha de venir, ¿quién es? El rey, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes. Vendrá, es el mismo. ¿Le adoran? ¿Le aman? Ve que si usted le está adorando aquí, es porque él escuchó ahí que lo estaba adorando. Todas sus adoraciones lo escuchó allá en su principio. Y tenía que venir Él para que ahora se materialice eso que Él estaba en su mente. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Amén. Deseando ese revestimiento de nuestros cuerpos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por la revelación. Nosotros no éramos nada, pero tú, Señor, tu gracia, sublime gracia, nos escogiste desde antes la fundación del mundo. Usted sabía que había un pueblo en este lugar, en México, en Chile, en Venezuela, y en todas partes iba a haber un pueblo que iba a creer tu palabra, tu mensaje. Iba a creer, Señor, porque estaban en tu mente, a ellos veniste a redimir, no a todos, sino a los que estaban en tu mente solamente, y escrito en el libro de la vida del Cordero. Padre, gracias por tu palabra. Amén, Señor. Dios le bendiga.